Queridos copitos de nieve, el hueveo contiene material explícito que puede herir susceptibilidades. Warax Arte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer que literal ha llevado nuestra música ecuatoriana hasta China. La Toquilla está en el hueveo y Warax lo presenta. ¡Linda intro! ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo andas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la vida en estos últimos tiempos? Sabes que súper bien. Muchísimas gracias por el espacio. En serio, me quedo loca de lo profesionales, del estudio, de todo el set de grabación. Chéverísimo, los felicito, chicos. Y la bandaza que tienes, además. Contenta. Que es una comunidad de músicos, cineastas. Exacto, ingeniero de sonido. Que nos unimos de pandemia y mira lo que hicimos. Qué loco, qué chévere. Los felicito. Emprendimiento pandémico. De la pandemia surgieron un montón, creo. Un montón de cosas. Un montón de cosas bacanes. Sí. ¿Tú cómo estás? Bien, todo en orden ahí. Ya no has ido a visitarme a Oye, mi restaurante. Es que me fui a vivir en Baños, pero sí o no que yo soy cliente frecuente de Cedeños. O sea, Cedeños se levantó por Guanaco, ¿qué pasa? No, es que yo grababa a dos cuadras de ahí, entonces. Siempre estabas. Y voy a ir. Acá. Deme una orden. ¿Qué tal, Baños? No, mentira. ¿Del ley? Siempre les digo a mis amigos artistas, llámenme, para que están gastando plata, tienen que llamarme, eso es una historia linda y ya. Yo no, pero es increíble el lugar, o sea, y sé que son tus recetas, ¿sí o qué? Sí. O sea, pero ¿tuyas o así de la abuelita? No, oye, mías, todo el mundo cree que son recetas así como ancestrales, que se heredó de una, nada que ver, o sea, yo solita. Igual aquí hablamos full de comida, así que hablemos de comida. Bacán. ¿Cuáles son como los... A propósito de Manaví, dice esto. Creo que, ¿cuántos ceviches son los que hay? ¿Cuatro o no? ¿O tres? No, ahorita ya hay full. O sea, la base era pescado, camarón, concha, ahorita hay cangrejo, pulpo, calamar, o sea, ya todo. Y cada uno con un apellido y los combina. Cedeño, Lor, Zambrano, Macías, Pincay, con no sé quién, puedes combinar. Pero, o sea, lo cool es como que también tiene como su salsa de maní. Claro, o sea, es que son con base de maní. Ajá, maní y aguacate. Todos. El de concha no. Con el de concha lo hicimos sin maní. Igual tú puedes pedir el ceviche sin maní, pero la idea es que se coman el cedeño tradicional. Que ya me dio ganas. ¿Qué? Ya me dio ganas. Ya te dio hambre. Oye, y nada, quería preguntarte también, ¿cómo empezaste tú en la música? ¿Cómo fue? ¿De qué parte de Manaví eres tú? Yo soy de Puerto Viejo. Puerto Viejo, qué hermoso. Hermosa mi tierra. Me acuerdo de unos grandes conciertos por allá. Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo cantas tú, Guanaquito? Puta, ya son 24 años, ¿cachas? Full. 24 años y bueno, la chiquita que es la hija del dueño de Caña Manavita, íbamos toda la vida a sus cumpleaños. Imagínate el cumpleaños de la hija del dueño de Caña Manavita. Puch, ¡qué rico! Fiestones, weón. Además, Caña Manavita es representativo a mi tierra, o sea, es una locura. Y ahorita está manejado por los hijos de los dueños, ¿no? Entonces ya como que cambiaron un poco el tema, pero es una empresa súper antigua. Digamos que en la comida manavita he escuchado que hay también platos en los que se pone caña, ¿sí o no? ¿Me equivoco? ¿Cuál? No sé, he escuchado yo como que en la comida montubia como que le echan ahí un shotcito, ¿no? Que yo sepa, no. Es muy fuerte. Quitaría como que el sabor. Sí, no. Complicado. Bueno, quise idealizar una de mis dos metas, así como trago seco de pollo. Un seco con caña aguanta. No. Aguanta. Mucho, mucho, mucho dices. Mucho. En algo lo vi, por eso lo digo. La verdad es que hay algunos tragos en Manaví, pero todos son a base de caña y son muy fuertes, entonces... ¿Quieres un traguito hablando de tragos? Preste. Sí, ronca y tengo que cantar, entonces tenga la bondad.
Muchas por gracias. Favor. ¿Es caña? No es caña. Y hablando de caña manaba. No, no, no. Wit Licores nos auspicia. Ay, muchas es gracias. Es un limanchelo. Qué rico. Sí, suavito. Y bueno, quería preguntarte cómo empezaste en la música, cómo fue, o sea, en Puerto Viejo, cuando tenías cuántos años comenzaste a cantar. A ver, yo canto desde que me acuerdo, porque toda mi familia materna canta. Entonces tenía una orquesta, mi mamá canta, mis tíos tocan, entonces, y cantan también. Entonces, claro, yo vengo de eso, ¿no? Y desde que era muy chiquita, para mí era súper normal el tema de los ensayos y que se reunían los sábados todos de uniforme y que se ponen ahora para el matrimonio tal y todos igualitos por orquesta, ¿no? Entonces, y que volvían al otro día cansadazo y al otro día de nuevo, o sea, pruebas de sonido. Entonces, para mí, súper natural. Y entre semana tenían sus trabajos normales, ¿no? Que uno es ingeniero, que el otro es doctor, que el otro, mi mamá es enfermera, profesora. Entonces, y todos mis primos al día de hoy tocan algún instrumento. Entonces, no es novedad allá que tengas algo de talento, que cantes chévere o que toques algo. Es como, ya, mijita, vaya, siéntese y toque usted también. O sea, así. Pero, ¿y cuál fue el momento en el que tuviste el clic, como me voy a dedicar a esto, voy a vivir de esto? Porque lo has llevado lejos, ¿no? O sea, es que no es que lo has hecho solo dentro de en la sala de la casa. Lo has llevado hasta fronteras lejanas. Yo canto desde que me acuerdo, como te digo, cuando vine a Quito, ahí comenzó el tema de utilizar la música para conseguir algo. En este caso fue el tema de la universidad, porque claro, mi mamá no me quería dejar venir acá a Quito. Entonces fue como, no, ma, yo me pago sola, yo veo cómo hace. Me conseguí una beca en el coro de la universidad y ya por ahí comencé a cantar. De ahí, que no, que la estudiantina, ya chévere, me metí en la banda de la universidad. Y así comencé. Y después, cuando ya me casé y me divorcié, me tocaba trabajar doble. Entonces me tocó trabajar durante el día y en la noche me conseguí un trabajo en un bar. Entonces ahí como que, pero ya te digo grande, o sea, en un bar cantando. Claro, o en varios, en los que podía. ¿Qué te digo? Tipo 27 me divorcié, 27, 28. Y ahí comenzó el tema de, pucha, tener que hacerlo por una cuestión económica. Entonces cantaba en un restaurante que yo era activo fijo, un mueble más de ese restaurante, canté como 5 o 6 años ahí, y lo hacía, o sea, salía de ahí, 12, me tocaba una, dos, en otro, y hasta más tarde, que antes se podía, ¿no? ¿Y qué cantabas ahí? Música de repertorio, o sea, yo era artista de repertorio, lo que esté de moda, lo que me gustaba en otros casos, pero de todo un poco, o sea, desde pop, baladas. Dices cuando se podía, ¿no? Qué buena era la noche quiteña cuando, puta, terminaban las fiestas 8 de la mañana y salías de día. Claro, yo a veces cantaba a las 3 de la mañana, o sea. ¿Y ahora? A veces cantaba en los casinos, que eran negocios, me pagaban súper bien en los casinos, entonces era bacán. Y claro, yo armaba shows, entonces un día hacía especial de Pandora, hacía especial de no sé qué, y siempre estaba ocupada con los shows. ¿Y cuándo fue que se te prendió el click? Voy a conceptualizar como una nueva música criolla ecuatoriana, un nuevo pasillo, un nuevo albazo. Cuando estás en medio de eso, la vida se te va rapidazo. O sea, los años comienzan a pasar y tú dices, chuta, no quiero ser cantante de bar todo el tiempo. Y yo decía, a ver, yo estaba sola, estaba, como te digo, divorciada, me tocaba mantener a mi enano, y era como, ¿qué hago? O sea, no puedo botarlo todo para dedicarme a la música. Entonces, porque claro, hay esta connotación de chuta, la música no te da de comer, es súper complicado, ya estás grande, además, ya imagínate, tenía 30 cuando comenzó Toquilla. Entonces te meten en la cabeza que tienes que ser chamito para empezar, uh-huh. Ya por ahí, un cliché, un paradigma que uno mismo va rompiendo con el tiempo. Entonces, nada, dije, quiero hacer algo bacán, pero quiero hacer algo que deje un legado, por decirlo así, algo que no sea como mediático. Que pueda aportar, la, la, la. Yo ni por aquí que iba a hacer música nacional todavía. Pero siempre me gustaba el tema de la música latinoamericana, la música vieja. Siempre me jodían mis amigos que yo era una vieja porque me gustaba, yo qué sé, José José, Rocío Dúrcal, todo ese tipo de música. Entonces, aprovechando eso, como que quise hacer algo así como un tributo a esa época. Y me encontré con mi primer manager, mi primer productor, que era Hugo Ferro.
Y con él armamos Toquilla. O sea, fue como, oye, hagamos este proyecto, dale, la, la. Le dimos vida. Trabajamos un año entero en Toquilla, en el concepto. ¿Sabes qué me acuerdo? ¿Qué te Ahorita, acuerdas? perdón, perdón que te interrumpa. Me acuerdo como un video en el que un amigo mío, que es Edgar Castellanos, que sale ¡Alguita! disparando beats en Claro, un. él estaba en mi primer video, el de la bocina está. Porque al inicio el concepto de Toquilla iba con un DJ en vivo. Pero ahí vas, no sé, estás experimentando fórmulas, practicidad cuando viajas, cachas que una van para seis te queda muy pequeña y comienzas a jugar con eso. Y nada, funcionó. O sea, te digo, trabajamos un año, le dimos vida a este personaje que se llama Toquilla, desde la ropa, el nombre, las canciones. Me puse a estudiar música nacional. Conecté con esto y así surgió. O sea, fue un Es proyecto como un planificado. bajo fondo tango club, así, sí o no, Al, pero criollo, digamos. exactamente, pero criollo. Y es chévere porque yo creo en la especialización y esto fue cero improvisado. O sea, fue todo muy, muy, muy planificado y es bacán cuando esas cosas funcionan porque al final es un proyecto, una empresa. Cuando tú mencionas como el personaje, sientes que como que hay la mujer, la madre, la empresaria y hay la toquilla, que es como ahí te pones Mi alter ego, como dicen mis amigos. tu ajuar y el alter ego y subes y la rompes de una forma diferente. ¿Hay diferencia entre No. cuál es tu nombre? Pues solo conozco la toquilla. Alejandra. ¿Hay diferencia entre la Alejandra que está así como un lunes con tu guagua y el viernes en el escenario en China? Sabes que hay un mix. O sea, yo siempre decía que cuando llegó esta etapa Toquilla, fue una etapa súper plena, súper equilibrada. Es como que logré un montón de cosas en mi vida que como que se equilibraron, se pusieron en orden. Y claro, Toquilla lleva mucho de la mamá y de la hija y de la mujer, como dices tú. Entonces, digamos que le di vida a ese personaje, porque lo trabajamos, entre comillas, pero no sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, en escena resultó. Yo creo que Toquilla es una man cero diva, cero, no, ¿cómo te digo? Cero, no sé, como inalcanzable, nada que ver, es más bien todo lo contrario, como súper natural, como súper pana de la gente, yo qué sé, o sea, va más bien por ahí, yo creo que esa es mi esencia también en el día a día, cero creída, cero creída. Es verdad, y eso se nota así, es tan, tan lindo de tu parte, que es como cuando uno va a comer en tu restaurante, es como eso. Se siente así la Exacto, es como naturalidad, como algo que estás en fluye, mi casa, ¿no? vente así, come. Exacto. Bello. Creo que va por ahí, ajá. Entonces, y eso no lo puedes ni fingir, ni planificar, ni nada. O sea, solo te sale. Y yo creo que conecté, por ejemplo, con ese target femenino, que también es mamá soltera y que se me acercaba y me decían, oye, yo también tengo un hijo y también me ha tocado trabajar doble. Y qué bacán lo que haces y así, ¿no? Entonces. Fue súper chévere poder conectar primero con ellas y de ahí ya se vino un target infantil loquísimo, porque nunca me imaginé. En No. serio, tienes un target Ajá, infantil. nunca me Qué imaginé loco. que mis seguidores iban a ser niños, que iban a ser adolescentes, que qué te digo, que en las kermeses de los coles se disfrazan de nosotros, que el uno rockero, que el otro la toquillita, que, o sea, es hermoso. Qué loco. Es Y qué bacanísimo. bacán. Ajá, súper bacán, porque claro, tú dices, chuta, estoy llegando a justamente donde quería. No, y lo más bacán es que estás como también sembrando esa semilla de la música ecuatoriana en una generación que justamente por cuestión generacional no le debería llegar, digamos. Por supuesto, y además sin vergüenza, ¿cachas? Porque llegó un momento, cuando yo empecé, había como qué cholo, ¿cachas? Como qué feo hacer música nacional, ¿por qué? O sea, es de los abuelitos, de no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, pararnos ahí y comenzar a hacerlo, tal vez con el miedito de que tocáramos fibras neurálgicas por ser nacional y que la música nacional no se toca, no se transforma, no sé, nada. Entonces sí fue como de repente disruptivo, pero a la vez funcionó, porque creo que por ahí va el tema Es de. que hay una escuela súper, suponte el pasillo, es una escuela súper cerrada. Sí, bueno, yo creo que Diga, toda la digamos. música, no solo tradicional, sino la que se estudia en conservatorio, por ejemplo, es muy estructurada, entonces no se deja mucho fluir, es lo que yo siento, ¿no? Pero te ha pasado eso que tienes como
retractores de tu estilo como que dicen... Sí, por supuesto. La está cagando así. Sí, por supuesto. Dejen de dañar la música nacional, no sé qué, no sé qué. Pero claro, no pasa nada y los chamos necesitan una motivación para... O sea, no te digo... Yo por eso siempre recalco que yo no rescato a nada ni a nadie... rescatando música nacional, nada que ver, la música nacional está ahí. Está viva, ¿no? Exacto, pero lo que sí se acabó fueron las motivaciones para ir a buscarla. Sí se acabó, como que esa música de mi papá, de mi abuelito, ya no es para mí. Entonces, claro, hacer esto, sí tal vez le puso estas pinceladitas de modernidad que funcionaron para que los chamos regresen a ver a lo nuestro, y es bacán poder hacerlo. Vaya a darle like, comente, suscríbase y venimos después de unos... mensajes comerciales. ¿Estás cansado de tu maldito trabajo? ¿No te sientes valorado? ¿Fracasas en lo que te propones? ¿Pasas desapercibido en la discoteca? Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me recuerdas por temas como Soledad, Siembra o Vamos pa' la calle. Pasé de ser un iluso músico independiente a ganar más de $20,000 diarios. Sin salir de tu casa. Sin horas de estudio. Ni títulos universitarios. ¡Fuck! Sin conocimientos de economía. O finanzas. Solo dándole clic a tu teléfono, te compartiré el secreto mejor guardado a través de las décadas por el tío Juan. Llama ya y compra tu gorra o capucha del hueveo. Compra ya tu gorra, capucha o camiseta. Envíos a todo el territorio continental ecuatoriano. Y recibe gratis mi bestseller, Rapero Rico, Rapero Pobre, donde comparto todos mis secretos para llegar al éxito, la felicidad y, por supuesto, la abundancia. Llama ya. Todos los artículos del hueveo, incluyendo el éxito, se venden por separado. Lo tope es mi día, estoy ganado. No hay límite, apelo, el mundo está en mis manos. Que se joda todo, la quincena ha llegado. Ábrase que vengo billeteado. Con plata, no hay miedo. Pídelo, cómpralo, úsalo, llévalo si quieres. Te enseño. Hoy gastamos y mañana vemos. Siéntelo, préndelo, incéndialo, quémalo. Quiérame en sucre, en dólar. Saca la chola y el guaro y vamos a gastar. Lo entrenando en sucre. La plata que llega ese rato se va. Lo entrenando en sucre. Gente, si quieren camisetas como esta, la camiseta del hueveo, ya saben, en www.warax.art, solo la piden y les llega a su casa a través de Bow. Son hechas por Chilpe, completa economía naranja. La hacemos, la repartimos y la vendemos nosotros mismos, así que ya tú sabes. Acá.
Quería preguntarte una cosa, verás, con respecto al tema de la cocina. Porque primero tengo que decir que me encanta comer, que soy como... Pensé que iba a decir, me encanta cocinar. O sea, también me encanta cocinar. ¿Qué cocinas? En realidad, o sea, en mi casa yo cocino. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Pero que cocina serrana o cocina costeña? Yo de todo, así. En realidad, ceviche también le haces. Ceviche también. O sea, es como que ya tú cualquier ceviche como... Igual me gusta el manaba full, como curtir solo con limón. Di la verdad, estás haciendo ceviche con maní en baños. Pero no lo vendo, pero lo hago en mi casa. Ah, bueno, fresco. No lo vendo, pero sí, le pongo, prefiero el que es con maní, con aguacate, que el que es como esa gente que pone salsa de tomate en el ceviche, es como... Sí, no te gusta ni No mucho. Ni mostaza, es como que a mí me gusta como buscar la raíz de los sabores, así de cosas más blanquito, más así. Puristas, ajá. A mí sí me gusta la mostaza. ¿Sí te gusta? Sí. Sí. O sea, sí, no es que soy tampoco cuadrado, ¿cachas? Ni en la música soy cuadrado, voy a ser cuadrado en una comida. Pero verás, te quería comentar una cosa. El otro día estaba en una fiesta y asomo una amiga mía que es como que un año que no la he visto. ¿Qué mal, amiga? ¿Qué ni sé qué? ¿Cómo andas? Bla, bla, bla. Y dice, no, estuve un año en Tailandia. Yo como, increíble. Y digo, qué pucha, debes haber comido de lujo. Dice, no, sí, la comida es increíble. Y le digo, ¿y aprendiste a cocinar? La man ofendida, como cuando ese periodista le dijo a la pesista, como, y cocinas, ¿cachas? Jura. Sí. ¿Por qué? No sé, porque es como que me dijo, como, ah, voy un año a estudiar y vos me preguntas. Lo primero que me preguntas es si aprendí a cocinar porque soy mujer. Yo, verga. En realidad, no iba por ese lado. Yo soy como un gordito que solo estoy. O sea, sí. Es que esa es la huevada con el tema de los extremos y el día de hoy la gente está súper sensible con cualquier cosa, ¿cachas? Porque. Uh-huh. Esta connotación del feminismo y toda la cosa, chévere, pero si llegas al tema del odio y con eso intentas generar paz, es que es contradictorio, es rarísimo. Entonces, claro. Pero no lo hiciste con esa intención ni nada. No, para nada, porque soy en realidad un admirador de la buena cocina y digo, puta, si yo estuviese en Tailandia, estaría intentando. Yo soy como especialista en sacar covers. No saco covers de música, nunca he sacado en mi vida, pero covers de voy a comer en un lugar e intento como poder sacar la sazón, así. Como digo, esto creo que tiene esto o algo así. ¿Cómo inventaste los sabores de tus ceviches, digamos? ¿Cómo fueron? ¿Cómo inventé? A ver. Primero me quería poner otro tipo de negocio, ¿no? La cevichería fue como, oye, le decía a mi socia, yo hago súper ricos ceviches. Hagamos ceviches. Y solo ceviches, o sea, no nos inventemos el agua tibia de que arroz con nada, solo ceviches. Y que sea esa como que el trip del restaurante, que sea con maní y aguacate. Desde el inicio estuvo planeado así, habían 5 ceviches y no más. Y uh-huh. El tema de los apellidos y como que llevar un poquito del folclore. ¿Todo eso conceptualizaste tú? Con la Ceci sí, lo hicimos, sí, sí. ¿Y tu socia que es tu amiga? Sí. Mi pana del cole. Ya. Y claro, queríamos ponernos algún nego juntas porque, claro, yo decía, chuta, toda la música es chévere y la amo, pero también es súper ingrata. Entonces, nada, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta y por eso quería poner un negocio adicional. Y empezamos súper chiquitas. ¿Tú conocías el local? El primer uh-huh, local sí. Pequeñito, no sé, que tenía 80 metros, no sé. Y se llenaba. ¿Te cuentas que al inicio? No. Y claro, era como, pucha, primer cliente, nosotros afuera, así como, esperando, venga, venga, lleve, nada, no había nadie. Yo era la cachifa oficial al inicio, porque como eran mis recetas. ¿Tú cocinabas, en serio? Claro. Ya no llegué a esa instancia, ya llegaba cuando tú solo estabas. A veces llegaban y yo así sudada, así, ¿qué fue? Toquilla, y yo, sí, ya nada, tocaba. ¿Qué del putas, pero? Y mi socia era la mesera, y obviamente la que cobraba al inicio. Y en 3 meses alcanzamos nuestro... punto de equilibrio, por decirlo así, y comenzamos a tener utilidad enseguida en el nego. Entonces, bacán. Claro, ya comenzamos a hacer tiendita, ya viendo nuestro primer robo, porque ahí es cuando es sinónimo de que te está yendo bien, ya o sea, te roban. ¿Pero quién? ¿Los empleados mismos? Sí, por ahí nos pasó alguna cosa, de ahí comenzaron a pedirnos que ampliemos el local, porque ya estaba incómodo. Nos hicieron una entrevista, recuerdo, de algún programa así chévere, y a partir de eso, como que... Yo no quería que relacionen Toquilla con la cevichería, porque yo quería que los ceviches sean famosos por ellos. Por sí solos, claro. Ajá, por el sabor, y así fue. Además, o sea, también, digamos que la carrera de músico depende mucho de la imagen. Entonces, uh-huh. Como que uno intenta hacer una imagen intacta y a veces la gente
hasta pierde la percepción de que tú tienes que trabajar, que esto también es un trabajo, ¿no? Piensa que vives como una estrella, así como... De ley es millonaria, señorita Toquilla. Ya cuando sales en la tele, pucha, es millonaria, nada que ver, nada más alejado de la realidad. Entonces, comenzamos a funcionar y claro, o sea, ya nos tocaba, yo jamás me imaginé yendo al mercado a comprar... los sacos grandotes de tomate y cosas así, porque al inicio vas aprendiendo. Yo no tenía idea de restaurantes ni Ceci, entonces nada, o sea, fue súper chévere porque estuvimos desde el inicio, no es que pusimos un capital, hagan, sino nosotras haciendo de a poquito, con miedito, pero ahí, o sea, y es chévere porque Cedeños es una parte de nosotros, que hay café porque sí, hay café el que tú quieras, y que en vez de ser Cali Pachanguero y que La Palmera y El Marinero, pues están los nombres y las frases y hay Roxito y cosas así. Era un poco de lo como nosotras somos. Oye, ¿extrañas Puerto Viejo así como que quisieras volver en algún rato o ya estás en Quito instalada? A ver, yo estoy instalada en Quito hace 20 años. De hecho, siento que mi ciclo en Quito está casi que terminando, te cuento. Últimamente estoy en esas... digo, ¿a dónde me voy? Y claro, sí me llama un poco la atención volver a mi tierra. Yo le metí a esa, por ejemplo. ¿Cómo? Yo regresé, no a Ambato, que de ahí soy, pero sí a Tungurahua, a Baños de Agua Santa. Exacto, como... por ahí Manta, ponte, me gusta full, por la playita, últimamente he ido. Qué rico que full. Es Manta, no es como el Barcelona de Ecuador, así. Es delicioso. ¿Tú eres barcelonista? No, el Barcelona, la ciudad de España, digo. Ah, que iba tiene... a decir agua. No, pues... No, pues, o sea, que tiene playa, pero es ciudad. O sea, sí, tienes esa combinación. O sea, como tienes playa como y es una ciudad heavy que tiene todo. Tienes así. De todo y Manta ahorita está hermoso. Entonces, sí, por ahí tal vez hacer un mix, no sé. O sea, Quito me ha dado un montón y siempre digo que también esta connotación serrano-costeña. Cuando yo voy a Puerto Viejo, por ejemplo, me voy con mis amigos, es como, ay, ya tú ya eres serrana, ya jugaste bandera, ya no sé qué, y me joden así full. Y es como que sí. ¿Sif? ¿Sif? O sea, ya vivo tantos años acá, mi hijo es serrano, mi ex es ambateño, o sea, su papá. Entonces, obvio, y aparte claro, yo también me hice un trabajo porque al inicio sí como que me fregaba, me molestaba, me decía serrana cuando soy manaba, pero nada, sí, soy serrana, soy Ecuador, ¿cachas? Claro. Y entenderlo como que me costó, pero luego es que es la realidad y tú eres de donde vives la mayor cantidad de tiempo y Quito ha sido mi casa todo el tiempo. Oye, ¿cómo es el tema de las giras? Porque has tenido un montón de giras. Yo creo que has tenido ese chance de llevar la música ecuatoriana a muchos países, que a Bélgica, que a España, que a China. ¿Cómo es esa experiencia de poner tu música en otra latitud y sentir ese feedback del público? Bacancísimo. La verdad, yo creo que la aspiración de cualquier artista es viajar haciendo lo que te gusta. O sea, cantando lo que te gusta o tocando lo que te gusta. Yo creo que eso, más allá de lo que te paguen o no, es una aspiración personal. Yo creo que todos los artistas compartimos eso. Y ya si te pagan, imagínate. O sea, es como haber cumplido todos los sueños. Entonces, con Toquilla viajamos un montón. Nos contrataron en Francia, una empresa francesa, para hacer, yo qué sé, unas 15, 20 fechas cada año por 3 años. ¡Qué cool! Entonces íbamos todo el sur de Francia, íbamos tocando, 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 tocando las 20 fechas y ahí nos quedábamos en el resto, en Europa, para hacer el resto de la gira. Entonces ahí nos íbamos a todas las comunidades ecuatorianas, a Bélgica, y que nos íbamos a Londres, que también hay una comunidad. ¿Y en Francia tocaban para ecuatorianos o tocaban? Solo franceses. Y era chévere porque te das cuenta también de que, o por ejemplo en China, de que claro, nadie cacha lo que estás diciendo, pero... el tema del concepto, digamos que se entiende, y la música simplemente llega, o sea, puedes conectar con gente que no habla tu idioma. Es bacanísimo, o sea, una cosa impresionante. Y como así una anécdota en otro país, algo especial que se te haya quedado en la cabeza, así en la memoria. Sabes que yo soñé mi concierto en Madrid porque alguna vez, no sé, pensaba... Que iba a estar fuera y que iba a estar dando un concierto en donde esté sold out, y que iba a haber full ecuatorianos y cantándose y coreándose todos los temas ecuatorianos. Y eso me pasó tal cual
ahí, en Madrid. Tal cual soñaste. O sea, tal cual lo soñé, o sea, y claro, teníamos, era un domingo y era casi imposible llenarlo, y era una disco en donde no había cantado ningún ecuatoriano, gigante, y nada, no solo se llenó, sino que se quedó gente afuera, y la gente respondió súper chévere, y cuando en serio me vi cantando Vasija de Barro en el... Con la gente coreando, además la gente está eufórica, cuando está afuera necesita escuchar su música y sentir a través de ti su país. Entonces, no tienes idea, o sea, yo creo que ha sido el concierto más bacán de mi vida. Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo defines el éxito en tu carrera? O bueno, no en tu carrera, sino como ser humano, digamos. Ajá. Tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, ¿verdad? Últimamente he cachado que estar consciente es como que la clave de todo lo que eres, todo lo que propones, todo lo que vas a hacer, todo lo que has hecho. Creo que por ahí va. Y estar consciente, de, por ejemplo, de lo que tienes, de lo que eres, de lo que has logrado, yo creo que eso es más que ser exitoso. A la final te lo puedes reconocer. No creo que haya otra manera de ser exitoso. ¿Y cuál es tu comida manaba favorita? A ver, mi comida manaba favorita es el caldo de habas con chancho. Mierda, eso sí no he probado. No has probado. No, pero me queda esas ganas de... No, tienes que probar eso, pero urgente. Así con limoncito, no sabes lo que... Ay, ay. ¿Y qué es caldo? O sea, ligero, así. O sea, caldo le decimos en la costa porque, claro, acá en la sierra sopas. Sopa es un poquito más espeso, tipo locro, tipo arroz de cebada, yo qué sé. Son riquísimas las sopas serranas también. O el repe, por ejemplo, en el sur. Pero en la costa son caldos. Entonces, claro, es como más líquido. Uh-huh. Y viene con habas, yuca, tiene un, yo qué sé, pedazo del huesito del chancho. Eso es comida montuya, delicia, ok. Sí. Y le ponen cocolón, si quieres. Me encanta. Eso me enseñó mi papá a comerlo cuando era chiquitito. ¿Y eso venden en dónde o qué? ¿O cómo se consigue? Así con hambre, así como babeando. O solo hacen así como hace mi abuelita. En el campo te hacen uno riquísimo porque te hacen en horno de leña. Pero, por ejemplo, pues entrando a Puerto Viejo por el lado de la Vía Crucita, tienes el tomate. Y ahí me comí el último caldo de habas con chancho y estaba buenísimo. Es un restaurante ahí como que tradicional manaba. Iremos. Sí, sí. Vamos a unos comerciales y regresamos con 5 preguntas, 5 shots con Toquilla. Tu logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. We'll be right back.
gente paga con tarjeta de débito, crédito, transferencia en www.warax.art y compra, obviamente, toda la cachina, los objetos, todo lo que tenemos de ahí para ustedes. Seguimos con la toquilla. Ahora viene el segmento tan esperado. 5 shots, 5 preguntas. No te cacho haciendo preguntas así como medias comprometedoras. Soy heavy, no mentira. No, mentira. Un poco. No, son preguntas cojudas de cuestionario de colegio. De chismógrafo de colegio, pero el contexto emocional de las personas hace que esas mismas personas puedan esas mismas preguntas puedan evolucionar. Algo así como la gente dice, no responde. Ya, okay. Pero es como la gente que se persigue, pues yo cacho que tú eres relajada. ¿Qué le miedo? Mira, la mecánica es así. Tomas un shot. No, digo la pregunta y tomas un shot. Así es. Ya. Ajá. Bacán. Porque entonces, el shot es solo para tomar valor. Es cuando dije. O sea, no la vas a ponderar. Simplemente. Digo y me tomo. No es que es una penitencia, tomas porque tomas, así es el juego. Así es el juego, ya. Bueno. Ajá. ¿Cuál es la última mentira que dijiste? Tomas y respondes. Chuta. Pero tome, pues. Ah, tengo que tomar primero. Claro. Capaz ahí me acuerdo, espérate. La última mentira que dije, no, de hecho últimamente he sido muy sincera. No me acuerdo. Mentira cojuda, sí, aunque sea. Mentira cojuda, me acuerdo. Así, mijo, si no haces los deberes, así, alguna huevada. Oye, no me acuerdo, aguanta. No miento. Salud. En serio, no he mentido. Últimamente no he mentido. Es nada, juro. Esa es mi última mentira. No me acuerdo, de verdad. Juro. Yo también me costó y acordarme. ¿Cuál fue tu última mentira cojuda? Yo lancé la pregunta y un entrevistado. Ay, me acordé. A ver, ya. Ahí viene. Hoy me llamó un man de, creo que Claro, le dije que estaba en una reunión y no estaba en una reunión. Ya. Esa puede ser una mentira cojuda. Cordial. Okay. Yo sé decir así como, ya, no me llamen. No, mentira. No, ya se lo cuento. No me interesa, ya, chao. Sí, esa. No, de verdad que últimamente no he mentido. Está bien. Estoy preocupada. Ya es la evolución, pues ya. Hay que llegar a ese punto también. Ah, ya. Cuenta alguna vez que has robado algo. Puede ser de un alfiler a un banco en cualquier etapa de tu vida. Sí, cuando era chama. Ah, pero copa. Ay, pero. Pero poquito, si quieres. Tampoco es del chiste mandarte así. Cuando era chamita, estaba con mi mamá y me fui a un tía. Entonces estábamos por ahí caminando, yo qué sé, que estaba comprando a mi mamá. Y yo coleccionaba borradores. Y me acuerdo de esto tanto porque me traumé. Me robé un. Vi un borrador de helado. Que fue así como. Que tenía esos, ese amor a primera vista. Y que huelen rico así. Que huelen rico y que es rosado y que. Ya, ese. Y lo vi, fue como. Chac, solamente fue como me lo robé. Yo salí con mi borrador, todo bien, y atrás mío el guardia, un man así gigante, dice, señora, la niña, oye, se está robando mi mamá. Manaba con chancleta en mano, hijo de madre, me trancó. Mi hijita. Ajá, y me traumó, fue como, no, porque claro, ella primero le dijo, mi hija no roba, ¿qué le pasa? Y yo, pues sí robé, perdón. Me acuerdo clarito de eso. Bien está. Vamos a tú. No. Nada, que yo he robado. Sí. Para saber, pues, de ti también un poquito. Puta, a ver. Tantas veces. No, mentira. No, por ejemplo, una que sí me arrepiente y me parece fea, sí. Es como que una vez fui una vez a un lugar de camisetas. Pero bueno, ese es... Yo hice la de payaso. Me hago amigo como de las... Pero igual tenía como 14 años. Entonces me hago amigo como de los que atendían. Y yo comienzo a hacer payasadas, hacerles chiste, bla, 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 conversar, bla, 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 bla. Cuando salimos de la esquina con todos mis panas, me dicen, todos se sacaron camisetas, ¿cachas? No. O sea, cada uno se llevaba una. Cada uno se llevó una, dos, así. Me tocó igual la mía, ¿no? Como toma la tuya. Pero yo hice las de bufón. No fue algo organizado. Yo estaba como, bla, bla, bla. Hablando con los manes de la tienda, probándome, hablando huevadas. Y mientras todos se llevaban una. Pero también fui cómplice, al fin y al cabo me tocó mi camiseta. Dele, me tocó poner la camiseta de chor. A ver, la vez más épica que te han roto el corazón.
Así como que dices, puta madre. Que me han roto el corazón. Una vez que caché un cuerneo. Ay, ay, ay. Eso fue horrible. Fue Lugo, tú lo conoces. ¿Cachas que esa vez que te enteras? Pero sí fue. Y que diga que no. A ver si. Imagínate que ya hablo con esta man y le digo, porque yo ya como que sospechaba, y ya la típica que agarras y llamas tú mismo, ya como ya. Entonces llamé, le digo, loca, esto, ¿qué onda? No sé qué. Y la mamá me dijo, sí, ya. O sea, fue, claro, fue esa mezcla entre coraje, impotencia y que lo quieres matar y que el machete, o sea, horrible. El machete, ¿cachas? Así es como el reflejo, manaba machete. Claro. Horrible. Eso yo creo. Y de ahí, claro, así, muchas cosas dolorosas, pero de lo que me acuerdo ahorita, ya que lo mencionaste bello, bello, por bello. Alguna razón. Bello. Vamos con la... ¿Cuál es la siguiente? Ah, el... Ya sí, es el teleprompter. Sí, es que sí, no sé por qué me cuesta acordarme las preguntas, pero en orden, ¿cachas? Es cagado. Bueno, en fin. El lugar más extraño donde te has despertado. En China. Ay, ay. Claro, con un jet lag del hijo de madre, además. ¿Cuántas horas de jet lag es ahí? Pues son 12. O sea, aquí estamos durmiendo, allá estás despierto. Claro, así. O sea, yo jodía con que si me muero mañana. O sea, como... Al otro día. Sí, o sea. Oye, ¿y cómo son los hoteles allá? ¿Son tal cual que es como cuartos chiquititos y eso así? ¿O no? Un hotel completamente americanizado, pero nadie hablaba inglés, entonces estaba completamente incomunicada. Ni en el hotel hablaba inglés. Bien. Fuimos a Beijing, entonces, claro, teníamos un traductor chinazo que se llamaba Carlos. Él decía que se llamaba Carlos. Y nada, era nuestra única esperanza de que alguien nos traduzca. Obviamente llegamos, no habíamos dormido nada y teníamos que estar despiertos para poder dormir a la noche, ¿no? Entre comillas. Así que salimos por ahí cansadazos, imposible coger un taxi, imposible, nada. Llegas a la estación del tren y es como que, qué chusa, horrible. Y tratar de comer, o sea, lo caso. Oye, la comida china, ¿qué tal? Ay, no me gustó. ¿No? No, no me gustó. Como muy sazonada, muy... frita, muy, no sé. Aquí y todo sabe a ese umami. Aquí tenemos la traducción ecuatorianizada, nomás de tu cualquier chifa. ¿Sí? Claro, pues riquísimo el chifa. Claro, el chifa es lo máximo. El chifa es lo máximo, pues ahí ya. Eso. ¿Qué era que es esa? Ah, ya es esa, no. Sí, falta una, te estás comiendo una. Claro, van tres. Van tres y son cinco. El teleprompter, pues, así. El teleprompter está fallando, así. Está fallando. Cuando el teleprompter está más chumado que tú. Sí, están cuatro. Ah, ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. El lugar más extraño donde has hecho el amor. O has tenido sexo. El lugar más extraño. Muralla China, ¿no? Me enamoré de eso. No, no. Ahora déjame pensar. Es que me van a decir Noria en un auto, puede ser. Aguanten, denme un chance, esperen. Es que un avión, ¿no? Pero a ver, tómate una copita ahí. Ahí creo que... Así. Dios, cuéntame, soplame. En un carro, creo. Lo más raro. Estás en el promedio. Lo que pasa es que para eso, yo creo que hay que estar relajado. Eso es de la adrenalina, del ascensor, que se abre, que te ven. No va conmigo mucho. Prefiero claro, relajar. Sí, o sea, digamos que en esas... Prefiero como que... No son las mejores, pero son las como... O sea, que tú en el avión sí. No, no, no. Ese ya hay que ser muy rockstar para el avión. ¿No es cierto? Sí. Y aparte es chiquitito, así como... Claro, y aparte yo siempre que voy al avión, digo, chuta, ¿cómo? A duras penas entra uno, que es complicado. Toquilla, gracias por estar aquí. A ustedes, a ti por invitarme, en sí, serio. Sí, hermoso que hayas venido. Si en una siguiente vida puedo reencarnar, quiero ser mujer como tú. Así, brava, sí, brava. Puta cantante, empresaria, madre. Del puto. Gracias, Juani, gracias. Bienvenida y bueno, hacer música, que es lo que mejor te sale. Ahí voy. Este programa es más chévere que algunos otros porque hay una increíble banda sonando aquí. Warax Band, la puedes contratar para matrimonios, bautizos, 15 años.
compromisos sociales, sensuales y sexuales, Warax Band está en el área. Los artículos del hueveo, incluyendo el éxito, se venden por separado. Estresado por tanto trabajar. Ansiedad. Depresión. Insomnio. Falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como Siembra, Vamos pa' la calle o Soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. Esto es Warax. Y aquí se hace el hueveo. Somos un grupo de cineastas, músicos, técnicos de sonido que conformamos este colectivo, así que si tienes un videoclip, si quieres hacer un video institucional, si quieres tener sonido para tu concierto, todo aquí en Warax, www.warax.art. El hueveo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Moringa Power, With Licores, Boute Conecta, logística para e-commerce. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus brazos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché por el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus brazos, enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché por el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Y me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché por el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé.
Gracias, mi gente, por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like, deja tu comentario. Si quieres ver más capítulos del hueveo, dale acá. Y si quieres ver más contenido de Warax Arte, dale aquí. El hueveo es una producción de Warax Arte.